todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ayer recibí una cosita de El Desván de Esther. Ya sabéis que es una tienda con la que suelo colaborar y es una tienda online que, bueno, para quienes no la conozcáis, pues tiene muchísimas cosas de scrap. Pero aparte de scrap, tiene más cosas de manualidades en general. Si no habéis pasado nunca por la web online, os animo a que paséis por ella porque ya veréis que tiene cosas súper, súper bonitas. Hace poquito que subí también un haul de cosas que había comprado ahí, entonces también os lo pongo aquí arriba por si no lo habéis visto y lo queréis volver a ver. Entonces, bueno, ayer Esther, que bueno, es la dueña, me envió este detallito de bueno, una colección de fábrica de Coru. Tiene muchísimas cosas de esta casa, que esta casa es ucraniana. Bueno, y me ha mandado, bueno, aquí me escribió una cosita, y luego me ha mandado, pues lo que os digo, estos papelitos de fábrica de Coru de la colección Little Elephant. Yo os comenté en el haul anterior que para mí el elefante tiene muchísimo significado en mi vida. Porque bueno, os lo voy a contar. Bueno, que todos vosotros me conocéis por Lady Bloom, yo me llamo Leire. Entonces, cuando era pequeña y me preguntaban cómo me llamaba, yo siempre decía L, porque no sabía decir Leire. Y mi tía Mari Carmen, pues me empezó a llamar Elefantita. Y entonces, a raíz de aquello, pues me han regalado a lo largo de todos mis cumpleaños o de cosas importantes, me han regalado cosas con elefantes. Tengo un montón de figuras de elefantes, un montón de postales de elefantes, un montón de peluches de elefantes, tengo un montón de cosas relacionadas con este animal. Entonces es un animal pues que a mí me gusta mucho. Y bueno, esta colección me parece súper tierna. Es una colección para bebé, en este caso para una niña, porque esto en tonos muy rositas, aunque bueno, también utiliza otras gamas de colores, pero es para niña. Y bueno, y esta colección es de 8 pulgadas por 8 pulgadas y contiene 10 papeles. Os voy a abrir para que lo veáis un poquito, cómo es el interior. Y bueno, ya sabéis que siempre los papeles de fábrica de Coru, detrás de la portada, están todos los recortables. Entonces aquí tenéis un montón de elefantitos para recortar, alguna florecita y así. Y bueno, os lo voy a enseñar un poco rápidamente para que veáis un poco cómo son los papeles. Así, esta es una monada con las nubecitas. Este más amarillito. Este me ha gustado mucho porque ya sabéis que yo soy muy de flores, entonces de flores seguramente que las recortaré y las pondré por algún sitio del álbum, que lo que vamos a hacer hoy es un álbum, que no os lo he dicho. Así y así. Vale, aparte de esto, bueno, también me mando estas chapitas, que es de esta misma colección, que también es una monada, que seguramente pongo alguna de ellas en la portada del álbum. Y luego me ha mandado también esta pintura, también de fábrica de Coru, que es una pintura que se llama Savvy Rose, que esta pintura, bueno, pues es rosita, pero está llena de purpurina. Entonces queda súper bonito cuando pintas las cosas con ella. Entonces seguramente también que esto tengo intención de hacer un marquito también en la portada y lo pintaré con esta pintura. Ya veréis que queda súper chula porque vamos, que está llena de purpurina, es una pasada, queda súper, súper bonito. Vale, y luego, bueno, aparte de esto, en el haul que os digo yo que hice hace tiempo, compré esos die-cuts de esta misma colección, de la colección de Little Elephant. Y seguramente igual meto alguno de ellos, que estos ya os lo había enseñado. Entonces, bueno, pues con todas estas cositas que me ha mandado Esther, que bueno, os voy a poner todas las cajitas de, o sea, todos los enlaces de esas cositas os pondré en la cajita de información para que vayáis directamente si os interesa comprar esas cosas. Y bueno, lo que os he dicho antes, os animo a que paséis por la web online del Desván de Esther, que echéis un ojo a la tienda porque ya veréis que no os va a defraudar. Entonces, sin más, vamos a empezar con el álbum. Va a ser un álbum que, bueno, lo voy a denominar álbum pop-up en forma rectangular. Entonces, vamos a verlo, vamos a hacerlo, venga. Bien, vamos a empezar cogiendo primero el papel base. Yo he cogido un papel base que es una cartulina blanca de 250 gramos. Y voy a coger 5 piezas. Vale, ¿y qué medidas van a tener estas piezas? Pues van a medir 21 centímetros por 21 centímetros. Y lo que voy a hacer va a ser doblarlo de esta manera, de manera vertical. Lo voy a plegar así por la mitad, así. Todas igualitas, como veis que he hecho. Vale, y luego voy a coger el papel decorado, que también van a ser 5 cuartillas, y ese papel decorado mide 20 centímetros por 20 centímetros. Y también lo voy a doblar de esta manera, de manera vertical, así.
y doblo todos, como ves que ya he hecho. Vale, o sea, el álbum va a ser así. Se va a ir abriendo así, de esta manera. Como os digo, va a ser un álbum rectangular. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer con estas, con este papel base? Bueno, pues este papel base lo voy a ir pegando unos entre sí. O sea, el primero con el segundo con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. Todos pegaditos. Vale. Y voy a, lo que voy a hacer va a ser trabajar sobre el papel decorado para hacer los pop-up. Voy a hacer en todos los papeles decorados el mismo pop-up. Entonces os voy a enseñar cómo hago uno. Y los demás los voy a hacer sin grabarlo. Pero van a ser todos iguales. Entonces, lo que voy a hacer primero va a ser pegar entre sí el papel base y luego ya os enseño uno de los, una de las frutas con el pop-up. Entonces vamos a pegar esto. Vamos a dejar un poco apartado y ahora vamos a trabajar, como os he dicho antes, con el papel decorado. Y os voy a enseñar a hacer por uno de ellos un pop-up. Bueno, aquí ya he hecho uno para que veáis cómo va a quedar. Queda así. Quedan, como ves, dos escaleritas, una aquí y esta otra aquí, que bueno, es doble. En esta escalera de aquí es donde tengo la intención de poner una cuartilla para poner luego la fotografía y aquí quiero poner pues decoración. Pondré pues cositas de los elefantes, alguna florecita o alguna cosa. Entonces, para que veáis que va a ser así. Entonces, os voy a decir cómo lo he hecho. Vale, vamos a coger otra cuartilla y os enseño. Vale, la ponemos en esa posición porque, bueno, ya sabéis que el álbum va a ser rectangular. Entonces, aquí, arriba del todo, vamos a marcar, para hacer la primera escalera, ¿eh? Os digo. Vamos a marcar a 1,5 y a 11,5. Bien, ponemos la cuartilla en el sentido contrario y vamos a hacer aquí un grosor de 2 centímetros. Vamos a marcar 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí. Y vamos a unir esas marcas con un lapicero. Como veis, yo aquí lo he puesto con línea discontinua. La línea discontinua significa que lo vamos a plegar. Y la línea continua, aquí, que lo vamos a cortar. Entonces, cortaremos los laterales y plegaremos esta línea de aquí. Vale. Entonces, lo voy a hacer con las tijeras. Vamos a cortar primero estas dos líneas de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Así, y esta la vamos a marcar. A ver. La marcamos para luego plegarla. Vale, la vamos a doblar. Nos ayudamos un poco con la regla. La doblamos, bien dobladita, así. La volvemos a poner en su posición inicial, así, y vamos a abrir la cuartilla, la abrimos y metemos el escaloncito hacia adentro. A ver, así, que se resiste. Así. Y vamos a cerrar otra vez. Y vamos a marcar todo esto bien para que se ponga el peldaño como se tiene que poner. Así. Volvemos a abrir y ya tenemos formado el peldaño.
Vale. Bueno, vamos a volver a meterlo en su posición inicial para que esto esté más claro. Vale, ahora vamos a hacer el segundo, que el segundo, como veis, va a ser doble. Vale, y vamos a marcar desde aquí arriba, de izquierda a derecha, vamos a marcar a 13,5 centímetros y a 18,5 centímetros. Vamos a girar la cuartilla en la posición contraria y vamos a hacer aquí también un grosor de 2 centímetros. Marcamos 2 centímetros aquí y 2 centímetros aquí. Y como veis, voy a unir esas marquitas con un lapicero en línea discontinua. Y quedarán los laterales en línea continua, porque son los que vamos a cortar, y la parte de aquí abajo, la base, en línea discontinua, porque va a ser la que vamos a plegar. Entonces, cortamos los laterales con las tijeras, como hemos hecho antes, así. Y así. Y esta línea de aquí abajo la vamos a plegar. La marcamos. La doblamos. Así. La ponemos en la posición inicial. Abrimos la cuartilla. Metemos el peldaño hacia adentro. Y volvemos a cerrar. Para que se marque todo bien. Vale, y nos queda así. Vale, entonces, como os he dicho que esta última escalerita pues es doble, vamos a hacer otras marquitas. Bien, vamos a marcar desde la izquierda a la derecha a 14,5 centímetros y a 17,5 centímetros. Es decir, aquí tendríamos un espacio de un centímetro y aquí otro espacio de un centímetro. La giramos en la posición contraria y vamos a marcar un grosor de un centímetro. Esto sería un centímetro. Marcamos aquí un centímetro y marcamos aquí otro centímetro. Y hacemos una línea con el lapicero discontinua. Vale, entonces, los laterales estos los vamos a cortar y la parte de aquí abajo la vamos a plegar. Como veis, aquí nos quedan dos pestañas. Vamos a cortar solamente la pestaña de arriba, no la de abajo, solo la de arriba. Y lo hacemos también con la tijera, con cuidadito. Así. Y así. Y lo que es la base, la marcamos. Plegamos. A ver. Así. La ponemos en la posición inicial, abrimos la escalera, o sea, abrimos la cuartilla, quiero decir, y metemos el peldaño hacia adentro. Volvemos a cerrar, marcamos bien. Y volvemos a abrir. Y como veis, ya se han formado nuestras escaleras. Así quedarían todas. Como habéis visto que había hecho esta que os he enseñado en un principio. Así van a quedar todas. Y como os digo, aquí vamos a colocar luego una cuartilla para poner lo que es la fotografía. Y aquí vamos a poner pues decoración. Entonces voy a hacer esto con todas. Y luego ya os digo el siguiente paso. Bueno, ya he hecho todas las escaleritas en todas las hojas. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es pues ir pegándolas en el papel base. Vale, bueno, esta parte de aquí adelante del álbum y esta parte de aquí atrás la vamos a dejar así tranquilas porque son donde pegaremos las tapitas. Entonces, por ejemplo, en esta primera página, pues pegaremos este primer papel decorado. Y bueno, le daremos en un principio silicona por estas partes, lo pegaremos bien aquí y luego daremos silicona todo pues por aquí. Teniendo cuidado de pegar lo que tenemos que pegar, ¿eh? O sea, le daremos también todo por aquí, cerraremos el papel y luego ya lo abriremos y ya saldrá, pues eso, nuestros pop-up. Así quedarán. Entonces vamos a ir pegando uno. Thank you.
más y bueno, han quedado así. Así, así y así. Bueno, y ahora ya es tiempo de empezar a poner las decoraciones. Como os he dicho antes, aquí vamos a poner en todas las hojas una cuartilla junto con su papel decorado, es una cuartilla blanca junto con el papel decorado para poner aquí la fotografía. Y aquí voy a poner justo decoración. Entonces, las cuartillas estas donde vamos a poner las fotografías, bueno, pues he cogido 5 cuartillas blancas, las mismas que he utilizado para hacer la base del álbum, que van a medir 9,5 centímetros por 8,5 centímetros, y van a ser 5. Y luego he cogido 5 papeles decorados para ponerlos aquí encima, que van a medir 9 centímetros por 8 centímetros. Vale. Entonces, como os digo, pondré una cuartilla blanca y encima pegaré el papel decorado y lo pegaré aquí, en cada hojita. En cada hojita lo mismo, así. Y como os digo, aquí voy a poner decoraciones. Entonces, me voy a dedicar a recortar un poco lo que os he dicho antes, que venía la parte de atrás de la portada de la colección de Little Elephant, que tiene un montón de cositas para recortar. Voy a recortar seguramente también alguna florecita de estas y igual también pongo algún die-cut, sobre todo alguna palabrita. Vale, entonces, bueno, eso no lo voy a grabar porque si no se extendería muchísimo el vídeo, entonces lo voy a hacer y ya luego os enseño cómo me ha quedado. Y ya solamente luego nos quedaría hacer las tapas y decorar pues la portada. Entonces lo que os digo, voy a hacer toda la decoración y vuelvo. Ya he hecho toda la decoración del interior del álbum, os voy a enseñar cómo me ha quedado. Como os he dicho antes, bueno, pues he colocado die cuts, los que os he enseñado antes, y luego también pues he recortado pues muchas florecitas y luego los elefantitos que venían en la parte de atrás de la portada de la colección. Y bueno, pues ha quedado así. Y el último sería este. Bueno, entonces, como ya tenemos hecho lo que es la parte interior del álbum y decorado y todo, ya solamente nos queda pues la parte exterior. Y para ello vamos a coger 2 cachitos de cartón contracolado de 21,5 centímetros por 11 centímetros, uno para la portada y otro para la contraportada. Y los voy a forrar con estos papeles que tengo aquí. Estos papeles son de otra colección diferente que tenía por ahí, pero los voy a utilizar para lo que es forrar, para lo que es el exterior, para forrar el exterior, eso es. Entonces, voy a forrar primero esto y luego os voy a decir cómo voy a hacer el lomito, que el lomito lo voy a hacer con tela. Voy a utilizar esta tela de aquí, que bueno, la tengo que planchar porque está arrugada, ¿no? Lo siguiente. Entonces, pues eso, primero voy a forrar lo que son las tapas y luego ya os digo el lomo. Entonces, voy a forrar una de estas. De largo por 7 centímetros de ancho y vamos a dejar 2,5 centímetros en los laterales y los 2,5 centímetros que nos quedan en el medio
vamos a hacer separaciones a 0,5 centímetros, tanto arriba como abajo, y los vamos a marcar con la plegadera, para que sí se pueda curvar. Vale, entonces ahora al final he cambiado de tela y lo voy a poner con esta tela, con esa tela de cuadritos. Entonces lo voy a forrar todo, tanto por la parte de atrás como por la parte delantera. Y una vez esté forrado, pues ya lo pondré aquí. Igual también le pongo estas puntillitas en los laterales. Entonces voy a forrar el lomito. Bueno, ya habéis visto cómo he pegado el lomito. Y bueno, quedaría abriéndolo, pues quedaría así, 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 así. Y por la parte de atrás, bueno, pues igual así y así. Vale, entonces ahora solamente ya queda decorar un poco lo que es la portada. Creo que no voy a poner ningún lazo ni nada, ningún cierre, porque queda así bastante cerradito y como se abre además de esta manera y es como así rectangular, pues creo que así sin más queda bien. Entonces lo que os digo, voy a decorarlo un poco y ya os lo enseño. Y ya pues, estaría terminado. Entonces eso, ahora os enseño cómo me ha quedado. Ya estaría hecha la portada del álbum, la he hecho así muy sencillita. He puesto cachitos de papeles de la colección, luego he puesto esta elefantita aquí en el medio. Y luego, bueno, la chapita esta que os enseñó en un principio y, bueno, el titulito. Y luego justo aquí detrás he puesto una maderita que la he pintado con la pintura esta también que os he enseñado al principio del vídeo, que como os he dicho, pues tiene todo purpurina rosa. Y bueno, pues así ha quedado hoy el álbum, que espero que os haya gustado, que si es así ya sabéis que me deis el dedito para arriba, lo compartáis con vuestros amigos y si no estáis suscritos a mi canal que os suscribáis y no os olvidéis de darle a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo tutorial. Os envío muchos besos y que nos vemos muy prontito.